Tú dices arellano y esta es mi tarea de cuál ley es. Bueno, tenemos lo que es un encendedor, una vela con su base, un globo inflado de puro aire y uno con agua. No sé si se llegue a notar, pero bueno, está lleno con agua. Como pueden escuchar, este es el que tiene agua. Y pues bueno, vamos a ver cuál es de estas leyes la que se cumple. Aunque tengo que poner bien esta cosa. Ok, ahí está. Bueno, primero que vamos a hacer es encender la vela. Ay, ya prendió. Oh shit. Bueno, tenemos que poner el globo. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tengo miedo. Pasan unos minutos y... ¡Uy! Ok. Explotó, se desinfló, no sé qué ocurrió, pero se desinfló. Oh, sí, tiene un hoyito por aquí. Aquí en esta parte tiene un hoyito, entonces se desinfló. Bravo. Tenemos que poner de nuevo la vela. Ahí está nuestra vela. Ah, ahí está. Tenemos que poner. Este es el globo con agua. Ya lo tenemos. Aquí. Como podemos ver, no ocurre nada. Lo único que va a pasar es que, pues, por lo que yo veo, está aumentando un poco su tamaño. Como pueden ver, ahí está el agua. No pasa nada. Estamos dejando un buen tiempo, nada, nada de nada. No ocurre nada. Bueno, yo siento que está como aumentando su tamaño. Porque lo que está pasando es que todo el calor, todo eso lo está transmitiendo a la superficie de agua. Entonces, como podemos ver, el agua pues está fría, obviamente. Y lo que pasó con el globo que estaba inflado con aire es que no aguantó la energía transmitida y pues explotó. Y este pues obviamente se tarda un poco más en calentar el agua porque necesita un poco más de energía, pero está aumentando muy muy poco su tamaño, ya que está convirtiendo lo que es el agua en vapor. Y no pasa nada. Nada más, como pueden ver por aquí, a ver si se ve, a ver por acá. Se quemó. Esa parte se quemó. Sigue igual. Entonces, como pueden ver, se cumple la primera ley de la termodinámica, que es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo único que hizo fue aumentar un poco más de tamaño nuestro sistema, que es el globo, ya que pues el agua pues se convierte en vapor, obviamente. Entonces, por eso aumentó su tamaño. Está calientita. Bueno, es todo. Espero les haya gustado este vídeo. Y si no, pues ni modo. Hasta la próxima. Bye.